Buenas tardes, ¿cómo estás, Ezequiel Bermejo de Radio Libertad Misiones? Te habla. ¿Cómo estás, Ezequiel? Un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Sé que estás complicado de tiempo, así que vamos a ir bien al punto. ¿Qué son las tendencias pymes en el mercado de la pandemia y en el de la pospandemia? Bueno, en principio, esto que estamos haciendo a través de la asociación misionera de marketing tiene que ver con un poco de mostrar la situación, el cuadro de situación actual del sector PYME en Argentina, para aquel que sea empresario industrial, pequeño emprendedor, comercial, prestador de servicio, puede participar de esta charla, es mostrarle un poco el escenario en el cual se está, cuáles son, digamos, las perspectivas de evolución de la economía en relación a variables de tinte macroeconómico y después de ciertas tendencias sociales y culturales que se han modificado en el medio de esta pandemia. En definitiva, cuando uno hace un plan de marketing, tiene una planificación de visión estratégica sobre cómo se está manejando el mercado en la determinada comercialización de bienes y servicios. Un poco es vislumbrar cuáles son algunos rasgos que podemos identificar en el actual contexto y algunos que en un marco de, obviamente, de variables que no son constantes, en un marco de incertidumbre, que podemos estar leyendo para una pospandemia. Pospandemia que cada vez se hace más larga, ¿no? Parecería que la propia pandemia puede tener su pospandemia por lo largo que está haciendo, ¿no? Sí, veo que cuando hablas de incertidumbre, las noticias del día a día, recién te escuchaba en La Nación Más, no colaboran mucho para despejar un panorama de incertidumbre. Hoy conocimos que Falabella y Sodimac quieren irse del país. Vemos la cantidad de dólares que compra la población mes a mes y no sabemos cuánto tiempo se va a poder sostener el tipo de cambio. ¿Cuál es tu impresión personal hacia adelante? Mi impresión es que Argentina necesita no solamente estabilizar las variables macroeconómicas que las tiene distorsionadas hace una década, sino generar pequeños pasos que alienten hacia la inversión. El presupuesto 2019, por ejemplo, muestra, recién lo decía en La Nación Más, un incremento de la inversión privada del 18,7%. ¿Cuál es el fundamento para que uno pueda pensar que la inversión va a crecer en Argentina? Porque en definitiva, uno sabe, uno conoce, que aquel que invierte no lo, de afuera no lo viene a hacer por la presión tributaria, porque en definitiva las leyes fiscales van cambiando. Un día son uno, después cambian vertiginosamente porque justamente esas variables macroeconómicas se distorsionan y es necesario incrementar la recaudación. Claro. Por lo cual, la realidad es que hay que dar un horizonte hacia aquel que quiera venir en Argentina y por una vez por todas garantizar que ese horizonte se va a cumplir. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece que el ministro de Economía, Martín Guzmán, habla de que en materia de tributo, la reforma tributaria va a tener impuestos en forma progresiva, hacer que tengan mayor contribución aquellos que tienen mayor capacidad de contributiva frente al fisco, pero no se habla de aquellos que tienen menor capacidad contributiva. Y me estoy refiriendo al pequeño emprendedor, al tipo que es un monotributista, al tipo que es un autónomo, aquel que salta al régimen simplificado pasa a responsable inscrito y pasa a pagar impuestos como si fuese una empresa de 2.000 empleados. Entonces, ¿cuál es la señal de aliento para aquel que realmente tenga una idea innovadora y creativa para poder desarrollar en nuestro mercado local? Evidentemente, ahí nos faltan señales y me parece fundamental concretarlas, ¿no? Sin duda alguna, vos sabés que, bueno, me has comentado que estás complicado de tiempo, sos una de las personas que más claro hablan de economía cuando la gente que no entiende tanto de economía, como me pasa a mí, nos sentamos a escuchar. Es un placer realmente haberte tenido. Vamos a tener seguramente otra oportunidad. No quiero entretenerte más hoy, pero sí aprovechar que te tengo al aire para invitar una vez más al público posadeño y misionero para que este próximo jueves 17 de septiembre, por la plataforma de YouTube, la Asociación Misionera de Marketing presenta la disertación del doctor en economía, Damián Dipache, sobre tendencias PYME en el mercado pandemia y pospandemia. Damián, muchísimas gracias por este rato. Un placer, hecha la invitación, los invito, va a ser una charla, van a poder intervenir, van a poder preguntar, así que van a poder estar dialogando conmigo, aprovechémoslo. Un gran abrazo, hasta la Abrazo próxima. grande, Ezequiel, gracias.